vamos a sacar unos tendones de la pata de jabalí. ¿Vale? Y lo vamos a cortar con el mini sellador de piedra de sílex. Y también vamos a sacar de estas piedras de sílex, vamos a sacar una lasca para poder cortar el pedal, para que veáis cómo funciona. Bueno, vamos a empezar por sacar algunas rastras. Cogemos una piedra de redonda de mármol, de piedra, que es bastante dura. Este tiene una pinta de bajamente.
pequeño para ir quitando la piel. Thank you.
todo. La pinta rota. Las moscas. Y ahora vamos a sacar por los tendones. Están aquí todos.
tendones grandes. Tendones de aquí. Que sería cuestión de separar la carne. Separar los tendones. Queda cortado, o sea que no lo voy a aprovechar. Vale, entonces aprovecharíamos esto. Piedras que hemos usado y los tendones que hemos sacado. Vale, esto, tendones de piel de jabalí, ahora habría que dejarlo secar un poco. Las 3 o 4 horas ya, pues, ya estarían secos. Si los dejan más, pues no pasa nada. Luego, para trabajarlos, para liar en piedras de siles o en puñales de siles, en flechas. Si está muy duro, habría que mojarlo en agua para que se laminase, entonces colocarlo y luego dejarlo secar. ¿Vale? ¿Vale? Decir que el jabalí pues, fue cazado por un cazador y le pedí las patas pues para aprovechar los tendones y tal. ¿Vale? Para que sea sensible a lo de los animales y eso, pues nada. Espero que os haya gustado y podáis hacerlo algún día. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.